Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Jak and Daxter de Precursor Legacy. Vamos ya a enfrentarnos contra Golimaya e intentaremos sacar el 101% del juego. Allá vamos. Y bien. ¡No, que no quiero bajar! Podrían poner un hilo musical de ascensor más chulo, rollo hotel. Venga, para arriba otra vez. Por si no os había quedado claro que hay que coger este ascensor. Os lo repito. Había que ir tras la puerta. Venga. Vamos a pillar esto. ¡Míralo! Uy, ¿qué haces? No, hay que pillar el eco. Es lo que quería, recargarme, pero bien. ¿Y esta puerta entonces? Nada, ¿verdad? No. Pues venga, el lío. Vamos para allá. No me acuerdo cómo era. A ver, dan eco amarillo, habrá que dispararle. El eco oscuro pronto será nuestro. Yo te disparo ya. Está disparando. Hay que dispararle al careto. El eco oscuro pronto será nuestro. Sí, a la cara. ¡Otra vez ellos! Ah, tiraba láser laterales. De eso sí me acuerdo. El eco ya no os protegerá. ¿Qué coño? ¿Que me caigo? Me he explotado yo solo. Sí. Nota mental, no hay que atravesar eso. A ver, por favor. ¿Qué? ¡Otra vez ellos! A prueba y error. ¿Que pones una bomba? Pues me empotro contra ella. El eco ya no os protegerá. Perfecto. Y se abría la raja esta un poco más. Muy bien. No pensáis rendiros, ¿verdad? No. ¿Qué hace? ¡Ay, la leche! Imagino que a disparos, ¿verdad? ¡Acabad con ellos! ¡Liquidadlos! ¡Quietecitos! ¡Liquidadlos! El eco oscuro pronto será nuestro. ¡Liquidadlos! Sí, ¡acabad con ellos! ¡Acabad con ellos de una vez! ¡Sin piedad! ¿Catapum? Voy a esta zona mejor. Sí. Ah, no, me estoy equivocando con un enemigo del Jak 2 o del Jak 3. ¡Fuego! ¿Y eso qué? ¡Ah! ¡Guay! ¡Qué patético! ¡Acabad con ellos de una vez! Esto es a prueba y error. Ya sé lo que hay que hacer. ¡Ah! ¡Acabad con ellos de una vez! Vale, vale, vale. Ya entiendo. ¿Cuántas veces? ¡Acabad con ellos de una vez! ¿Puedo dispararte ya? He saltado antes de tiempo, mano. Venga, más. ¡Liquidadlos! ¿Por qué apura el disparo? ¡Quietecitos! ¡Ya os tengo!
¡Quietecitos! 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 ¡Me dispara! ¡Quietecitos! No pensáis. Estoy a un toque de vida. ¿Y ahora? ¡Eco luminoso existe! ¡No dejéis que lo cojan! ¡Santo eco! ¡Eso me podría devolver mi aspecto! Y también detener al robot. Vaya. ¿Seguir peludo? ¿Salvar el mundo? Veamos, vale, muy bien, salvaremos el mundo. Pero rapidito, antes de que cambie de idea, ¿eh? No vamos a aceptarlo. ¿Qué había que hacer ahora? Ya está, ya está. Curtido por la guerra. Bien, parece que he sido demasiado duro con vosotros. Sí que tenéis madera de héroes. Pero Daxter, ahora no podemos cambiarte. No te preocupes por mí, nena. Ya sabes que las grandes esencias vienen en frascos pequeños. Jack, tienes un don increíble para canalizar el eco. Samos, no te habías equivocado sobre él, después de todo. Y quiera, sin tu ayuda e ingenio, nada de esto habría sido posible. Tal vez tengamos entre nosotros a otro sabio, ahora que Gol y Maya no están. Sí, Gol y Maya. Es probable que el eco oscuro los haya destruido. Es probable. ¡Bah! ¿Qué más da? ¡Que vengan y los derrotaremos de nuevo! ¿Verdad, Jack? ¡Jack! ¡Guau! ¡Un poco de hielo para este! ¡Hala, pues completado! Vamos a por las esferas que nos faltan y completamos el 101%. ¡Salto eco! ¿Qué será eso? ¡Guau! Es una antigua puerta precursor. Parece que solo se abre llenando los 100 agujeros de baterías. ¡Ajam! ¡Somos héroes! ¿Recuerdas? Ya tenemos 100 baterías. Como dato, nunca había visto esto. Sí, sí lo he visto. Me faltaba la batería 101. ¡Guau! ¿Qué es? Es tan bonito. Por todos los precursor. ¿Qué es? Y jamás se supo. Vamos a por las esferas que nos faltan, venga. Pues aquí nos dejan. Y bien, ¿qué hago yo aquí? Irme, espero. Gracias. Vale, el ascensor. ¡Uy, va! Me he quitado vida. Ostras, pues eso es que estamos bajando rápido. Gracias. Un portal aquí estaría fetén. No me hagáis salir de la ciudadela a pie. Mala pinta.
que hacerse todo esto a la inversa. Os llevo directamente a la isla de Misty. Vamos a empezar por ahí. Pues ya estamos en la isla de Misty. Vamos a buscar esas esferas que me faltan. ¿Dónde estarán? Ni idea. Creo que en su capítulo peinamos la zona y no las encontré. Así que tienen que estar así metiditas en una caidita. ¿Qué no vi? ¿A qué altura? Ni idea. Así que vamos a cotillar. Tú eres doble hit y tú también. Vamos a dar un rodeo a la isla. Sobre todo muy atento por aquí, por ejemplo, que puede haber caíditas. Y ni lo sé. No tiene pinta, ¿verdad? Pero podía haber sido, oye. Hola. Todavía nada. Espero que no fueran con el zoomer. No mira muy bien. Allí hay cajas. Vamos a mirar con el zoomer. Ya me ha entrado curiosidad. Míralo, joder. No se ven en la lejanía. Me dejé estas, tío, en serio. Isla de Misty completada, ala. Nos quedan el paso del zoomer de la aldea de la montaña. Y yo diciendo que estaban escondidas. Madre del amor hermoso. Venga, os llevo para allá. Pues ya estamos aquí, chicos, en busca de las esferas. Seguro que están a la vista. Y me las he dejado. Así que vamos a hacer ruta normal. Luego miramos a ver si hay algún desvío. Y me he dejado alguna batería. Uy, batería, sí. No, vamos a tirar por aquí. Esfera. Esfera de precursor. Es que no tiene pinta. Seguro que están en algún recoveco. Por aquí. Que no he mirado. Bueno, que no he mirado seguro. Si no, las tendría. Así que vamos a ir despacito. Y estad muy atentos, ¿eh? Aquí había... Las tengo todas. Todas, todas, todas. Aquí llegamos al desvío del eco amarillo. Nada. Tienen que estar por aquí. Míralas. ¡Jue! Anda que no se ven. Estoy miope. Paso entre las montañas. Pues diría que... No, todavía nos queda alguna. Porque me hubieran dado un trofeo. Vamos a mirar. A ver, esferas. ¿Esferas? ¿Dónde me faltan? ¿Dónde me faltan? En Roca del Geyser, ¿en serio allí? Pues vamos hacia allá, os llevo. Pues ya estamos en Roca del Geyser o Geyser. Madre mía, la primera zona del juego y en serio me dejé esferas. Es bonito, ¿no? Que la última parte del vídeo sea el principio. ¿Y dónde están escondidas? Qué viejos tiempos cuando pasaba por aquí. A ver, estafadores, no me las escondáis. Nada por aquí. Míralas. Esferero mayor, 100% completado. Bueno, 101 diría yo. Mira, platineado por encima de todos. Os pondré obviamente el platino bonito que se vea bien. No estaba en mi idea platinearlo, pero mira, ha salido en la run. Así que, perfecto, ¿qué más pedir? Muchísimas gracias a todos por completar Jak and Daxter de Precursors Legacy conmigo. Y os espero en el próximo juego. Un saludo.